Buena tarde, aquí en Ibagué. Dos sentimientos se fusionan, esperanza y fe por la salud de Wanda León, la niña motociclista, quien permanece en la unidad intermedia en el Hospital Metropolitano en Monterrey, México. La niña está en estado de coma, sufrió un accidente. Wanda León, tengo 16 años desde Colombia. Quiero agradecer a todas las personas que hacen esto posible. Tiene 16 años, es motocrossista y su sueño siempre ha sido representar a Colombia en competencias internacionales. Se preparaba para participar en una competencia internacional en México, pero un accidente no solo le impidió participar, sino que le quitó la posibilidad de volver a usar su moto. Dicen que se estrellaron tres niñas y pues la que llevó la peor parte fue ella. Desde hace 20 días permanece en una unidad de cuidados intermedios en una clínica de Monterrey, en México. Sus padres lograron viajar con mucho esfuerzo. Hola, soy Carol Suárez, mamá de Wanda León, la niña motovelocista que sufrió el accidente el pasado 18 de mayo aquí en Monterrey, México, el cual le causó un trauma craneoencefálico y en este momento se encuentra en un estado de inconsciencia. Queriendo volver a nuestro país, la condición del médico es que deba viajar en una ambulancia aérea. Bueno, Wanda siempre ha sido, primero que todo, una niña muy feliz, una niña muy buena, noble, una niñez normal, sin ninguna complicación, estudiando, todo normal. A la edad de 8 años le regalamos una moto pequeña como pues de juguete, como un regalo normal. Se le fueron allá empezando a comprar cositas pues para correr, sus trajes, un buen casco, unos guantes, cosas que se necesitan, arreglarle su moto porque pues ya empezó en unas competencias más grandes, pues porque a ella le gustó, se sentía bien con las motos, entonces empezamos a hacerlo como más profesional. Ha sido una gran amiga siempre, desde que la conocí, que fue más o menos en el 2013-14. Y desde ahí estamos muy unidas, y como amigas y como pilotos, hemos entrenado juntas, salido, ella se ha quedado en mi casa, hemos compartido muchas cosas juntas, tanto en la motovelocidad como en la vida personal. Entonces ella empezó a competir a nivel departamental, espinal, en el Guamo, en Honda, en Lérida, corrían con niños. Adicional a eso, pues habían otras dos niñas, que es Sarita, que es Valentina. Entonces era Sarita, Wanda y Valentina, las tres niñas que corrían contra otros niños. Entonces pues para ellas y para todas las personas que la veían correr, pues era algo muy bonito, porque eran las únicas niñas que corrían a nivel departamental. Ella es muy alegre. Ella siempre ha sido extrovertida. Ella es una gran amiga. Siempre es con una sonrisa, haciéndolo reír, baila muy bien, es una gran piloto. Siempre me motivaba y nos saca de la zona de confort. Hagamos un trío tú y yo y toda la vida, que no te tengan esta Mi amistad fue algo rara con ella, porque es esto, cuando ella llegó, pues casi no me hablaba con ella. Ya luego iniciamos a todas a recochar, a molestar, y de ahí comenzamos con esa amistad tan linda de ella, porque aparte de ser una niña tan luchadora, tan emprendedora, es una niña espectacular en su forma de tratar a las personas, en sus locuras, en sus risas, en sus chistes a cada rato. Las veces que salíamos aparte del colegio, pues nos hacía siempre sacar nuestras sonrisas a cada rato. La amistad de Wanda es demasiado importante para mí. Era que Wanda se subía a la moto, se ponía su traje y se transformaba. Ella cambiaba, ella se sentía empoderada como mujer de su máquina. Conocía tanto su máquina que sabía cuándo fallaba y ya decía: no voy a correr más porque mi moto está fallando. Muchas cosas, o sea, era para ella un mundo bonito, ¿sí? Era un mundo donde ella se sentía cómoda, se sentía estable,
aunque habían caídas muchas veces donde se raspaba, cosas difíciles que tanto para ella, pues como para uno de padre son complicadas porque uno quisiera que nunca les pase nada, pero son cosas que eventualmente van a pasar porque pues es un deporte de alto riesgo, eso todo lo tenemos claro y nosotros como papá lo teníamos claro, pero pues muchas veces también dijimos, cuando se caía yo decía, no, Wanda, no más, para, ya no más motos porque pasan, ya no, mamá, mire, eso no fue nada, no sé qué, pero pues bueno, son cosas que se salen y que pues en algún momento también tienen que pasar. Ella era muy, muy buena, muy buena. Me recuerdo que al principio yo me asombré mucho porque, o sea, yo llevaba, o sea, antes empecé de que ella llegara y me dejó asombrada porque en poco tiempo y ya ha alcanzado un nivel impresionante. Ya, o sea, nos enganchamos en las pockets. Y después pasamos a la 115 y me recuerdo que pasamos juntas y ella le rindió más. La verdad, siempre me daban nervios. Por lo regular siempre iba el papá a las carreras. Él que siempre la acompañó, él siempre estaba con ella, él nunca la dejó sola. Si iba a donde iba, él siempre estaba con ella. Si yo no estaba, siempre estaba el papá. Pero cuando yo iba eran nervios totales, la verdad rezando, pidiéndole a Dios que no le pasara nunca nada. Porque es que andan a 100 kilómetros, 120, hasta 150 en un segundo, entonces, y además, era a veces ella sola de mujer contra 20 hombres, que son rudos, que son hombres que sacan el pie, que sacan un brazo y te tumban, y ella tiene que estar en medio de todos ellos, también ganando fuerza, o como pudiera, para no dejarse caer, o para poder llegar a la meta, entonces, eran varias cosas complicadas ahí con eso. Tocaba arriesgarnos y no dejarnos asustar por los hombres, porque en sí solo somos nosotras tres, las mujeres que corríamos en calle. Entonces tocaba defendernos porque si no, no íbamos a hacer nada. De aquí del Tolima ya habían ido unas niñas a participar, las otras dos niñas que compiten con ella ya habían ido a México a participar. Entonces yo me comuniqué con el papá de una de ellas y le dije que me gustaría que Wanda también fuera porque pues para ella sería algo de aprendizaje, sería algo bonito para su carrera que ella estuviera participando en un campeonato internacional. Entonces el papá de la niña me dijo, claro, yo la contacto, porque la hija de él pues ya no iba. Entonces me dijo, no, nosotros la contactamos con la persona que hace allá, el director de carrera y todo. Entonces yo me contacté con él y él me dijo que claro, que con mucho gusto, que él recibía a Wanda, que lo único era que nosotros pues deberíamos comprar los tiquetes, pero estando ella ya en Ciudad de México ya la patrocinaban, entonces le daban hospedaje, alimentación, transporte, la moto y todo para que ella corriera, porque es un campeonato de la Itálica y es internacional de solo niñas, de solo mujeres. Entonces así llegó Wanda a México. Sí, claro, ella a cada rato nos contaba que ella estaba súper orgullosa de llegar a otros países a correr, a ella darla con toda, como siempre lo ha dado también en las carreras acá en el Tolima. Siempre pues nos llamaba para que la viéramos nosotras correr a ella. A veces mis compañeras iban y espectacular como lo hacía, el espectáculo que también hizo en el colegio cuando ella llevó la moto, corrió. Fue demasiado importante y fue tanta felicidad que nos dio ese día. Obviamente nos dio un poquito de susto como todo por las motos, pero ella es una guerrera y en ese tema de la moto, de las motos es muy chévere como ella lo hace y es muy bonito ver como una mujer le da también a enseñar al mundo que lo pueden lograr, no solamente los hombres pueden hacer eso. La primera ida de Wanda a México fue en mayo. No, ella emocionada, pues como cualquier adolescente que le dicen que se va de viaje y pues feliz. Tal vez para ella también ha sido un sueño poder viajar, salir como cualquier persona. Ella contenta con su, que ya la habían aceptado, nos enviaron la carta donde la aceptaban para las 5 carreras del Itálica. Entonces ella emocionada y pues nosotros también mucho más emocionados de saber que ella podía ir y podía destacarse un poco más, aprender, tener otra visión de todo lo que es el motociclismo. Entonces pues con mucho esfuerzo, con rifas, con personas que nos colaboraron en las carreras, que hicieron su aporte, con la familia, logramos comprar los primeros tiquetes cuando ella viajó, que fue en mayo.
Ella corrió esa vez, la primera vez, en una moto 650, que pues acá en Colombia nunca la había corrido, porque pues acá lo máximo había corrido que era en una 250. Allá llegó, corrió, y para ser la primera vez quedó en el octavo puesto, entonces le fue bien. Ella viaja a la ciudad de Monterrey, porque esa vez fue Monterrey. Ella, pues, con todos los esfuerzos que pudimos, pues logró viajar, porque ya hasta la última hora, pues, prácticamente no iba a ir por motivos de que no habían tiquetes para Monterrey. Pero bueno, a lo último logra poderse ir el jueves. Ella viaja el jueves. Allá la reciben, como siempre. El viernes van al entreno al autódromo, con lo mismo, pues no es la misma moto, pero sí el mismo cilindraje, todas las mismas características, todo igual. Y el viernes bien, hasta la noche nos comunicamos, mamá, ya vamos a cenar, y luego nos acostamos, todo normal. Al otro día en la mañana, a las 10 de la mañana, ya se comunica, mamá, ya nos vamos para el autódromo, ya desayunamos, estamos alistando todas las cosas para podernos ir para los entrenamientos, porque ellos antes de correr, entonces hacen unas vueltas de reconocimiento, luego corren para saber en qué número o qué van a partir en la carrera. Entonces ella se dirigía a las 10 de la mañana para el autódromo. Ahí hablamos la última vez. Yo lo único que le escribí: bueno, hija, que Dios te bendiga, no te me vayas a caer, porfa. Hasta ahí. Y ella: no, mamá, voy a hacer lo posible, tranquila. Y yo: bueno, hija, Dios te bendiga. Y ella: bueno, mamá. Sí, señor, estábamos en un warm-up y estábamos todas juntas de esa carrera. En esa vez que fuimos fue en Monterrey. Y también una amiga, Valentina Aya, esa vez se partió la clavícula. Y después en el warm-up fue cuando Wanda también tuvo el accidente. Yo iba atrás, ¿sí? Entonces nosotras, yo iba con tres copilotos más y vimos a Wanda. Yo la sobrepasé y no supe nada más. A la otra vuelta vi que habían motos caídas por todo el lado, así partes de la moto y la ambulancia, y yo dije que qué pasaría. Entonces me di cuenta que después de haber pasado a Wanda, ella quiso como pegarse, ¿no? ¿Sí? Entonces se exigió más y había, en esa pista habían baches, entonces había que saberlos pasar con la velocidad que íbamos. Y se desequilibró la moto de ella, la cabrilla, y se cayó junto con las dos pilotos que iban conmigo atrás. Wanda es una joven motocrossista que viajó a México a representar a nuestro país en un evento deportivo. Cuando estaba en una práctica, sufrió un grave accidente que la tiene en estado de coma en un hospital de Monterrey. Ya en horas de la tardecita, como a las 6 de la tarde, me dijo doña Caro, la Wanda la tuvieron que entrar de urgencias a cirugía. Estamos esperando que salga de cirugía a ver qué nos dice el médico. Ahí, pues hasta ahí, yo estaba esperando solo que me dijeran. Luego ya él me dice que había salido bien de la cirugía, que había salido y que estaba estable, pero nunca me habla pues la gravedad como del asunto, hasta el otro día, el domingo, que fue que me llama el propio médico, el neurocirujano, el cirujano que la operó, y me dijo pues la gravedad, que necesitaba que estuviéramos urgente allá en Colombia, en Monterrey, pues para hacernos cargo y apersonarnos de la situación, porque ella era una menor de edad. La ida era un poco difícil, ¿no? Porque pues lejos, eran muchas cosas, muchas situaciones que nos están rodeando como familia. Afortunadamente el club que ella, en el que ella estaba en ese momento, que es Piston Racing, el presidente de ese club lideró una campaña para empezar a recoger fondos para que nosotros pudiéramos viajar. Fue un fin de semana terrible, fue un fin de semana de zozobra, de desespero, de no saber qué estaba pasando en realidad, solamente lo que nos llamaban y nos decían. Entonces era una angustia total, todo el fin de semana fue una angustia permanente para nosotros como familia, de saber de la gravedad y de no poder estar allá junto a ella. Y queríamos era llegar, o sea, nosotros como papás solo queríamos llegar de lo que fuera, como fuera, pero queríamos era llegar pronto. Entonces, bueno, gracias a Dios nosotros llegamos el martes ya a estarnos con ella. Obviamente llegar y encontrarla pues fue un golpe muy fuerte, pues verla como estaba en ese momento, pues ya se pueden imaginar.
una cirugía donde ella tuvo un trauma craneoencefálico, pues es algo complicado de ver. El pasado 18 de mayo de 2019, la motociclista ibaguereña Wanda León Suárez, de 16 años, sufrió un grave accidente en uno de los entrenamientos de la competencia del Italica Women's International Cup en la ciudad de Monterrey, México. Dado a que la familia de nuestra campeona quedó en deuda con más de 200 millones de pesos con el hospital mexicano, varios grupos de motociclistas, empresas y medios de comunicación de Bogotá, Cundinamarca y varios lugares del mundo, en cabeza del colectivo de moteros de Buen Corazón, que agrupan más de 100 motoclubes de Bogotá y Cundinamarca, en alianza con la Fundación Corazón de Moteros y extendida a la Red de Moteros Solidarios de España y la Alianza Internacional para Centro y Suramérica, realizaron un hermoso evento, la Gran Caravana de Moteros de Buen Corazón. Bueno, gracias a Dios, el presidente de la Fedemoto, él fue el que gestionó con la Fuerza Aérea para podernos trasladar acá a Colombia, con otras personas que se unieron y que tenían de pronto una buena conexión con esas personas de la Fuerza Aérea, y por medio de ellos fue que se dio ese viaje humanitario. La Fuerza Aérea Colombiana recibe una solicitud formal por parte de la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores. El comando de la Fuerza Aérea le asigna al CNRP el cumplimiento de una misión de traslado aeromédico de la niña Wanda León. Es una deportista nuestra, ibaguereña, quien sufre un accidente de motociclismo en la ciudad de Monterrey. A raíz de este accidente resulta en un estado de coma y se requiere su traslado aeromédico a Colombia. Bueno, fue una llegada, para mí fueron muchas emociones juntas, volver a ver a mi familia después de 2 meses y más en esta situación, pero fue una llegada muy bonita, había mucha gente esperándola, los motociclistas, las personas cuando salimos del aeropuerto detrás de ella, orando, fue algo muy bonito, aplaudiéndola, diciéndole que era una guerrera. Entonces, la verdad, para mí eso fue muy gratificante, a pesar del dolor con el que uno llega y la situación. Fue muy bonito, fue un gesto muy, muy bonito para la rehabilitación de Wanda, donde se han sumado una serie de especialistas en fisioterapeuta, nutricionistas, para empezar a cambiarle como el estilo de lo que es la rehabilitación. Ellos nos dicen que a Wanda hay que empezar a ejercitarla mucho, hay que empezar a estimularla con sonidos, con luces, con muchas cosas, para que, obviamente ella ahorita pues todavía está dormida, pero ellos nos dicen que ella no está en un coma, porque ella nos escucha, porque ella está atendiendo órdenes, está empezando a manejar esta extremidad. Entonces estamos encaminándonos en la recuperación de ella, en la rehabilitación. Yo siempre le rezo a Dios y con amigos también, con la familia de ella. Le rezamos a Dios a que otra vez vuelva a Wandita, a que despierte, a que reaccione, a que vuelva a ser ella. Que vuelva a bailar como ella bailaba, que vuelva a divertirnos como ella siempre lo hacía. Ahora en día, espero que mi guerrera, porque le tengo de nombre, que es mi guerrera, que Dios está luchando con ella, nos está dando enseñanzas a cada uno de nosotros, los familiares, amigos de ella, pero sabemos que esta rehabilitación que ella inició va a ser dura, pero vamos a poder salir con ella adelante, y los familiares yo sé que la están dando con todo el amor que todos los tenemos a Wanda. Va a ser que nuestra campeona vaya, despierta. Ya a raíz de eso ya nos vinimos a vivir con la abuelita, con mi hermana, o sea la tía, mi sobrinita, y todo eso para ella es bonito porque todos le hablamos, está mi mamá diciéndole cosas, está mi sobrinita que es una niña de 7 años, pues que sale con sus cositas, y para ella en medio de todo yo sé que todo eso ella lo está escuchando y lo va reservando para el día que tenga su despertar. A raíz de la pandemia pues obviamente
El trabajo se puso mal, el papá, mi hermana, pues que eran los que aportaban, pues no han podido hacerlo por motivos de la pandemia. Entonces nosotros decidimos colocar una empresa a domicilios o formar una empresa a domicilios que lleva las iniciales del nombre de Wanda, se llama WL22. Entonces con eso es que estamos estos meses y gracias a Dios pues hay muchos amigos que nos llaman, nos contactan para los domicilios, cualquier cosa que necesiten pues con mucho gusto nosotros podemos brindarles ese servicio. Yo todas las mañanas me despierto con el anhelo de poder verla que esté despierta o que abra sus ojos. Sé que para mí va a ser de pronto una reacción muy fuerte, no sé cómo la vaya a tomar porque aunque yo lo anhelo y lo espero con todo el corazón, no sé cómo vaya a reaccionar porque va a ser un choque fuerte, pero yo sé que Dios va a hacer ese milagro porque yo confío mucho en Dios y Dios siempre ha estado de la mano con nosotros en este año. Él es el que nos ha llevado, Él es el que nos ha sostenido, Él es el que nos ha proveído, todo, yo sé que ha sido Dios y yo sé que Dios va a hacer su obra en ella.